ya te digo, una derrota pues dolorosa y más en casa, ¿no? Pero nosotros tenemos que pensar ya en el siguiente partido, que tenemos una semana con dos partidos muy importantes y tenemos que sacar los 6 puntos de estos dos partidos que nos vienen. Bueno, yo tengo que seguir trabajando, tengo que ganarme mis minutos y yo estoy a disposición del míster cada vez que él me lo pida y donde me lo pida. Yo tengo que adaptarme a eso y eso es lo que hago. Bueno, la verdad es que a nosotros el planteamiento del partido no nos salió como esperábamos y la verdad que no nos salían las cosas y al contrario, pues a ellos les salía todo y llegamos tarde, nos quedamos muy largos y la verdad que ahí nos cogieron bien y nos hicieron su juego y así salió el partido. No, la verdad que es la primera vez que juego ahí, pero ya te digo, yo estoy a la disposición del míster, ya tengo que jugar de central, de portero, de lo que haga falta y la verdad que yo estoy dispuesto y jugar donde me lo pida, vaya. Bueno, yo creo que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir en nuestra línea y en nuestro estilo, que yo creo que son muy buenos, pero yo creo que el problema donde viene es cuando nosotros intentamos hacer algo que no estamos acertados y cuando nos quedamos el equipo largo, pues cuando vienen los problemas, cuando somos un equipo juntito y vamos todos juntos es cuando somos fuertes. Bueno, la verdad es que no es esa pierna cambiada, la verdad que es un poco complicado, ¿no? Pero bueno, ya te digo, como te he dicho antes, que yo me tengo que adaptar y donde tenga que jugar, pues ahí está Luis Pérez. Bueno, el Huesca es un equipo fuerte en casa, nosotros tenemos que ir allí a por los 3 puntos sin dudar y la verdad que nosotros, como he dicho antes, a nuestro estilo y sabiendo a lo que jugamos, pues a por los 3 puntos y a por ello. Del Huesca la verdad que tampoco he visto mucho, pero un equipo, como te he dicho, que es correoso, fuerte en casa y ellos un título la verdad que hacen bastante daño, ¿no? Nosotros tenemos que saber contrarrestar eso y a por el partido. Sí, es la suerte que tenemos dos partidos ahora por delante y tenemos que sacar los 6 puntos de esta semana, ¿no? Como he dicho ya 2 o 3 veces, que nosotros tenemos que seguir a lo nuestro y a por los 3 puntos y partido a partido. No, no es el estilo, sino el planteamiento del juego y el planteamiento del otro equipo también, ¿no? Quizás teníamos un planteamiento y no nos salió o a lo mejor no supimos nosotros interpretar ese estilo y la verdad que sufrimos un poco. Yo la verdad que si juego estaré contentísimo de poder jugar en el Elche y yo estoy muy contento de los minutos que he jugado. Más acertado o menos acertado, pero la verdad es que muy contento de poder disputar esos minutos y que el míster confíe en mí y pueda jugar. Sí, bueno, depende también de las circunstancias del juego, pero la verdad es que sí, que jugar a pierna cambiada pues te hace hacer las cosas más difíciles y la verdad que te cogen a pierna cambiada y es un poco complicado, ¿no? Pero bueno, la verdad que ya te digo que yo me tengo que adaptar a eso.
Bueno, la verdad es que yo estoy muy contento de estar aquí. Yo sé que tengo una gran competencia como es Correa. Robert para mí es un gran compañero, me da muchos consejos y yo estoy muy, muy contento de estar aquí. Y yo sé que es difícil, pero yo voy a seguir compitiendo con él y trabajando día a día, que yo creo que es mi estilo. Y día a día, entrenamiento a entrenamiento, pues ya el míster tendrá que decidir. Pues la verdad que muy contento, ¿no? La verdad que para mí es un paso bastante importante de pasar, de estar en el Sevilla Atlético con ficha del C, jugar 36 partidos en tercera, luego pasar a segunda B, jugar 34 y pasar en un año todo otra vez a segunda, pues imagínate el cambio que es. Yo muy contento y más de debutar en el Martínez Valero que y en un club que es de primera división. Bueno, nosotros tenemos que pensar en el Huesca y ya luego vendrá el Levante, pero la verdad es que nosotros tenemos que ir a planteamientos de ganar los 3 puntos y no bajarnos de ahí, ¿no? Porque es siempre puntuar fuera de casa y hacerte fuerte en casa, pues es importante. No, nosotros tenemos que estar tranquilos, como he dicho antes, nosotros tenemos que seguir en nuestro estilo, que somos muy buenos y las ocasiones a partir de ahí pues vendrán solas. Bueno, ha dado la casualidad de que las 2 veces que he estado en el banquillo se ha lesionado el lateral izquierdo y he tenido que salir ahí. La verdad es que yo muy contento de poder disputar minutos, claro. ¿Preguntas? ¿Nada? Muy bien, gracias. Sí.